Tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. No podía ser casual que en este pleno hoy tratáramos el Estadio del Atlético de Madrid, porque hace 5 años se produjo el advenimiento de nuestro profeta. Hace 5 años contratamos a Diego Pablo Simeone, al Cholo Simeone. Hoy, el día de hoy, hace 5 años, vino el profeta, autor de frases legendarias. ¿Qué? Como la que mejor define la historia del Atleti, que es cuando después de la final de Lisboa dice simplemente, tenéis todo, tenéis nada en el fútbol. Y eso es lo que nos pasó, lo teníamos todo y lo perdimos. Y eso es lo que define al Atleti. Y señor Calvo, yo le digo una cosa, si usted hubiera sido arquitecto, en vez de arquitecto, hubiera sido jugador de fútbol, usted hubiera jugado en el Atlético de Madrid. De verdad, se lo digo más con cariño y le digo por qué. Porque la tramitación de sus expedientes nunca se sabe cómo va a terminar. Que es igual que le pasa a los partidos del Atleti, que estamos siempre en la incertidumbre más absoluta. Y con usted sucede lo mismo. Y además le digo, tiene otra característica del Atlético de Madrid, que usted es capaz de lo mejor y de lo peor en el mismo expediente. Usted es capaz de enviar un expediente con errores y en apenas 24 horas de rectificar. Y eso es muy propio también del Atlético de Madrid. Y termino ya, porque estamos todos muy cansados, y voy a decir lo que dijo una vez Luis Aragonés, si el Atleti es el Pupas, los demás que son los Costras. Muchas gracias.